recibimos a toda esa gente bella. Ese aplauso es de la Iglesia Cristo La Roca de Carolina, que les ama y los bendice. Saludo a nuestros hermanos en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y en Europa. A cada uno de ustedes le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios puede llegar hasta ese rincón donde el Señor nos ha llevado. Yo estaba viendo esta semana la Biblia y me gusta leer, a mí me gusta leer las historias, me gusta pasar por ellas. Hay momentos que yo no sé si tú lo has hecho. Señor, háblame, ya abro la Biblia. Y usted nunca ha hecho eso. Y de momento te salen la genealogía, porque San Catramo, Magallán, General, y ay, Dios mío, si el Señor parece que no estamos en comunicación. Pero la realidad es que estaba buscando el sentir de Dios. Estaba buscando esa relación con Dios. Estos últimos cultos han sido de fuego y Dios nos ha traído mucho fuego. Pero hoy Dios me hablaba acerca de la soledad. Y voy a compartirte un poquito esto, a ver de qué momento o en qué momento el Señor va a utilizar este tiempo extraño de silencio que ocurre. Mucha gente me escribe y me dicen, pastor, es que yo me siento en un desierto, yo me siento que Dios no me habla. Hay otros que para avivarse necesitan eventos particulares y especiales, y entonces en esos eventos se sienten renovados, pero cuando vuelven al diario vivir, vuelven a caer en aquel mismo lugar del silencio, de la soledad extraña. Y me puse a leer la Biblia. Y mire qué casualidad, me cayó en el último capítulo de Génesis. Y cuando termina el último capítulo de Génesis, vemos a José bendiciendo a sus hijos, a su papá, Jacob, enviando la bendición sobre sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. En ese momento que Jacob termina de bendecir a sus hijos, el pueblo de Israel podría ser unas 100 personas, no había más o menos ese grupo de personas. Cuando tú abres el primer capítulo del libro de Éxodo, en el capítulo 1, tú encuentras que habían cerca de 3 millones de personas judías. Hubo 400 años de silencio, 400 años que no se sabe qué pasó, ni tampoco que Dios habló. Son los momentos extraños de la vida donde por alguna razón Dios decide hacer silencio. Y tú no entiendes, dice, Señor, pero ¿qué pasa? Esta oscuridad, esta noche que ha venido sobre mi vida, este silencio, esto tan extraño, me siento raro. Yo no me casé para divorciarme, me divorcié. Yo no me levanté una mañana para tener cáncer y el cáncer ha aparecido. Yo no tuve hijos para que me saliera un hijo loco, rebelde, malo, drogadicto en la cárcel, pero lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y como que tú no oyes nada, solamente es una especie de extraña oscuridad que uno tiene que caminar. Y no sé por qué me vino a la mente una vez, preparándome yo para mi pastorado, me mandaron a una escuela bíblica. O sea que los nenes son bien especiales. Pregúntale a Marta Mari que está ahí. Los nenes te dicen las cosas así, tú sabes. Ellos no tienen problema. Mi papá está fumando y habla malo. Así te lo dicen. Y tú llamas al papá y dices, nene, ¿cómo? Papi, no mienta, no mienta. Delante de la maestra, así. Los nenes son así. Y entonces hubo un nene que se levantó en la clase y él me hizo una pregunta. Esa pregunta se me quedó siempre en el corazón. Él me hizo, ¿por qué Dios hizo la noche? Y yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Es que la noche me da miedo. A mí no me gusta la noche. Y entonces, pues tratando de buscarle el entendimiento, yo le dije, ¿y qué tú haces por la noche? Pues me acuesto a dormir. Y dije, pues, por eso Dios hizo la noche, porque en la noche se supone que tú descanses. Así que entendiendo eso,
quiero hablarle aquí hoy. No sé si voy a hablar a todos, no sé si a algunos, o sé si voy a hablar a todos que aunque no estén pasando por el lugar, van a entender la importancia de comprender tu noche oscura. La noche se hizo para descansar. Cuando tú estás pasando un problema que tú no ves solución y lo que ves lo ves todo oscuro, Dios no hizo eso para que tú entres en angustia, para que tú entres en desesperación. Dios hizo ese momento particularmente especial para que descanses en Él. Aprender a descansar en Dios, yo te diría que es uno de los ejercicios más importantes de un verdadero cristiano. Qué difícil es esperar en el Señor. Bueno, vamos a ser sinceros, qué difícil es esperar. ¿Es cierto o no es cierto? Pregúntele a cualquiera en la fila del banco. Y usted en la fila y tú ves que hay uno que entra y saca un depósito. Lo cuenta y ay, terminó. Y ahora después saca otro depósito. Pero ¿y por qué no los dio todos a la vez? Y de momento saca, la luz, que voy a pagar la luz. Y después saca el agua. Y ya cuando lleva 20 minutos, tú estás clamando a Dios: manda fuego, Señor, manda fuego. Tú te desesperas. Ahora imagínense en esas etapas de nuestra vida que solamente hay una noche oscura, soledad, tristeza, una extraña sensación de vacío, como si todo lo que te estuviera pasando fuera en contra de ti nada más, como si tú fueras el único que la vida está golpeando. Pero es que uno se centra, ¿verdad?, en el dolor. Cuando entramos en la Biblia, usted va a ver que mientras más oscuras eran las noches, era porque más grandes bendiciones del cielo iban a llegar. Y eso nosotros lo podemos ver porque en medio de una terrible oscuridad, Dios dijo: sea hecha la luz. ¿Alguien dijo amén conmigo? Esa oscuridad que se creó, Dios no la creó. Usted ha oído y entiende bien el libro de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y después, ¿qué decía? La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios no crea porquería, dígale al de al lado: Dios no crea porquería. Dios hizo todo perfecto, pero en la rebelión que hubo en el cielo de Lucifer, lo mandan a la tierra. Déjeme decirle que el rey de este mundo, a los que no son cristianos, es Satanás. Y eso usted tiene que entenderlo, hermano. Eso es real. Por eso usted ve los medios sociales. Por eso usted ve cómo Satanás domina, amarra todo lo que significa, ¿verdad?, en algún momento exponer las películas, el lío este que ahora hay, que si tú eres transgénero, que si tú eres, ¿cómo que te digo yo?, el otro. Es que son tantos que se me olvida. Hay una realidad, hermano. ¿Tú eres hombre o eres mujer? Yo no tengo que llamarte a ti transgénero, porque eso es simplemente un gusto sexual desarrollado. Ese es problema tuyo. Pero tú sigues siendo hombre. Tú sigues siendo hombre y tú sigues siendo mujer. No, pero es que yo tenía dentro de mí a una niña, no a un niño. O sea que Dios se equivocó. Dios hizo mal las cosas. Dios no hace mal las cosas. Tus preferencias sexuales, y no estoy hablando a mi iglesia, estoy hablando a los que nos escuchan, vienen porque tú tuviste eventos, situaciones, circunstancias que desarrollaste de una manera o de otra, pero son preferencias sexuales. Tú no me puedes, no me llamen ahora hombre, llámeme L. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. No, que yo soy un transexual. Ay, no le ponga nombre al cajo. Tú eres un Mitsubishi ya, y sigue para adelante. O sea, necesito entender, y debes entender, que hay un mundo confundido. Hay un mundo que está enredado. Entonces nosotros, mire cuál es el problema. Vivimos en este mundo. Nosotros no nos podemos levantar en la mañana y decir: pues yo no, esto no me afecta. Claro que nos afecta. ¿Cómo no nos va a afectar? Nos enredamos, tenemos que bregar con gente a diario, con mil demonios, problemas, batallas, situaciones, gente con malos pensamientos. Desde la mañana usted lo siente por todos lados. Entonces, lo que nos mantiene a nosotros firmes es nuestra relación con Dios. Alguien dijo amén conmigo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que viene ese momento donde todo lo que te estaba pasando cambia.
y el mundo se volcó. Y entras en esa extraña oscuridad que uno de primera intención no la comprende. Todas las oscuridades que fueron presentadas en la Biblia en un momento de definición, ocurrían cosas mal. Cuando Gedeón logró su victoria, ¿cuántos se acuerdan de Gedeón? Con 300 hombres logró vencer un ejército de más de 30,000 personas. ¿Usted sabe lo que hizo Gedeón? Salió de noche y rompió unas teas. Las teas es como una antorcha. Y con la antorcha pegaron a gritar y todos los enemigos se empezaron a matar ellos mismos en la oscuridad. En el mismo medio de la oscuridad Dios obró. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, que lo sacó, que eran los casi 3 millones, lo sacó como en la noche. Le dijo: sal en la noche. Y yo te traigo. Aún cuando Cristo murió, que eran las 3 de la tarde, ¿qué ocurrió cuando Él murió? Todo se oscureció. Así que necesito que entiendas, te estoy dando este preámbulo para que me entiendas bien, que esa oscuridad donde has entrado en esta etapa de tu vida es también el preámbulo de una gloriosa bendición en tu vida. ¿Usted está diciendo amén? ¿De verdad que lo está diciendo, iglesia? Es que algo está a punto de ocurrir tan y tan y tan glorioso que todo se oscureció para que no mires más ese pasado y empieces a mirar lo que Dios tiene para ti. Pero hay que pasar el camino. Y ahí es que viene la prueba grande, porque tenemos una gran batalla en nuestras noches oscuras. Hay una canción que dice que aunque tú no lo veas, Dios está ¿qué? Dios está obrando. Hemos aprendido que detrás de las cortinas Dios se está moviendo. El Dios que tú no ves ahora, no lo ves con tus ojos, pero Él se está moviendo en tu prueba. Oh, tú no ves, pastor, pero mi situación económica. Por ahí viene el milagro de Dios. Por ahí viene la bendición de Dios. Pastor, y esta soledad que hay en mi alma. Por ahí viene la bendición de Dios. Él está preparando algo especial para ti. Necesito que me entiendas este punto de partida por las cosas extrañas que Dios hace. Si no conociera a Dios, a veces yo diría: Dios está medio loco. Él hace unas cosas tan raras. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel salió, el pueblo de Israel, si hubiera cogido por la península de Sinaí, estaba básicamente a 200 millas del lugar del desierto donde tenía que pasar, y llegaba directamente. En menos de 2 meses, en 60 días, ese pueblo hubiera llegado felizmente. Pero Dios hizo algo extraño. Y yo necesito que, porque esto sí se lo voy a decir a alguien en especial ahora. En esta vida existen rutas indirectas. Pero es que es más fácil así. Es más fácil para ti. Pero Dios tiene una ruta indirecta. Ay, yo no sé quién va a alabar a Dios hoy, pero yo espero en Dios que tú alabes conmigo. Mire lo que le pasó a Israel en Éxodo 13, 17. Mire por qué Dios lo cambia de ruta de un sitio que en 3 meses iban a llegar. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Usted sabe por qué Dios lo cambió a usted de ruta? Porque si tú llegas a seguir por donde iba, tú no hubieras podido perseverar. Por eso es que Dios te ha cambiado. Porque ahora tiene, ay, alguien alabe a Dios. Es que viene un nuevo camino, una nueva bendición y algo nuevo para ti. Ay, pastor, eso suena tremendo. Vamos a ver si dices lo mismo ahora cuando te voy a dar este detalle. El pequeño atajo nuevo que Dios estableció no era por el noreste, era por el sur. Eso es como, para que usted me entienda, yo quiero llegar a esta bocina, ¿verdad? Si yo voy por el noreste, voy así. Pero Dios le dijo: no, da la vuelta completa por todo el templo y cuando llegues allá, mueve y entonces toca la bocina. Usted sabe la historia, yo no te tengo que contar. De 3 meses o 2 meses, fueron 40 años. ¿Cuántos años fueron? 40 años. Pues yo te voy a decir esto, aunque te moleste,
Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa en hacer la obra en ti. Dios te va a llevar por el camino que te tenga que llevar en el tiempo que te tenga que llevar. Pero pastor, 40 años a 3 meses. Sí, Señor. ¿Tú quieres que todas las cosas se arreglen ya? Dios antes quiere ver la obra en ti. Dios quiere verte adorando el día del dolor. Dios quiere adorando el día de la alegría. Dios quiere verte que el día que el médico diga enfermedad, aquí estoy, Dios. Y el día que venga el diagnóstico y diga desapareció todo, el mismo que te alabó antes es el mismo que te alaba ahora. Aunque dure 40 años, tú estarás conmigo. Yo sé que no entendemos estas rutas indirectas de Dios. Estoy hablando por mí, no por ti. Pero son necesarias. Son vitales. Aquellas personas que en algún momento de esta semana o este mes se preguntaron: Señor, ¿y cuándo va a terminar este problema mío? ¿Cuándo se va a acabar esta batalla que yo estoy viviendo? ¿Cuándo me traerás luz para yo entender? ¿Cuándo esta circunstancia económica que vivo, que no se acaba de resolver? El pastor Liobán de allá de Cuba me decía: ustedes han sido las respuestas a nuestra oración. Él no sabe lo que me estaba diciendo. Yo decía: Dios del cielo, ese hombre, yo por Facebook lo encuentro un día, me escribe. Él no me pidió dinero, él no me pidió nada. Él solo quería que oráramos por su iglesia. Un día le dije: déjeme ver su iglesia. Me enseñó la iglesia. Tronco, unas 15 personas. Detrás de la iglesia está su casa, una casita de madera de un solo cuarto. Yo creo que allí mismito está el cuarto, está el baño, está el family home, todo en un pedacito así. Sin nevera, no hay nevera. No existe. Están con quinqué. Y él me decía: ustedes han sido la respuesta. ¿Cuántas noches oscuras habrá vivido ese hombre? ¿Cuántos momentos difíciles habrá pasado? Yo quiero revelarte algo hoy de tu noche oscura. Todos nosotros queremos que las cosas se arreglen y que se arreglen lo más pronto posible. Pero yo quiero explicarte algo. Aunque el camino de Dios a veces tarda, y te voy a decir, a veces no es el más fácil, a veces es un gran desierto, pero tengo que decirte con gran firmeza, después de haber servido a mi Dios toda mi vida, que es el mejor camino. Es el mejor camino. Muchas cosas por donde yo pasé, yo no las entendía cuando las viví, y no comprendía por qué tenía que vivir ese momento de tan terrible dolor. Y decía: Dios, pero ¿por qué tú me haces pasar aquí este camino? Muchas veces Dios me mandó, todavía hasta hace poquito me mandó: cállese la boca y no hable. Deja que hablen y que digan: yo peleo por ti. Soy yo quien libro tu batalla. No te atrevas a levantar una mano cuando mi mano está levantada. Porque soy yo quien te daré la victoria. Alguien diga amén. Y es que ocurre algo cuando uno está viviendo estos momentos. ¿Usted me permite decirle algo bien privado y personal? ¿Me lo permite? Hay gente aquí que la soledad se le metió en el alma. ¿Cómo que la más? Sí, sí. Han permitido que la circunstancia los rodee de tal manera que dentro de su ser lo que hay ahora mismo es una profunda oscuridad. La tristeza que tú le ves en el rostro, que no se va. ¿Y por qué Dios no evitó esto? ¿Y por qué Dios no detuvo esto? Usted ve que en algún momento, en esos momentos de rebelión, uno le dice: tú te has olvidado de mí, tú no te acuerdas de mí.
yo te voy a decir algo, hermano, y entiéndelo. Todo lo que te estoy hablando es mi vida. Dios se propuso algo conmigo y contigo. ¿El qué, pastor? Dios se propuso que tú lo ames en cualquier condición. Cuando tú y yo dijimos el primer mandamiento de esta vida es: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu espíritu, todo lo que esté en ti, ama a Dios primero que nada. Él va a probar eso. Él va a probar eso en ti. Es que la gente no acaba de entender que no es decir algo. El Dios nuestro nos va llevando a través de una circunstancia donde quiere ver que realmente, en las buenas y en las malas, adoramos a Dios. El día de la alegría, gloria a Dios. Y el día del dolor, gloria a Dios. Yo nunca olvidaré, hermano, cuando mi esposa, a los 2 meses de estar embarazada, tuvo un aborto. Un momento muy duro, muy triste en nuestra vida. Y yo me acuerdo que habían pasado 2 o 3 días. Yo estaba en el segundo piso en casa. Cuando bajé, la encontré a ella tirada. Estaba llorando. Y yo no entendía bien la oración. Solo entendía: gracias. Dios mío, ¿cómo uno puede dar gracias en un dolor? Pero es que esa es la obra del Espíritu de Dios. Porque si nosotros amamos a Dios por lo que nos da, pues entonces estamos teniendo un Dios que en realidad es un Santa Claus. Si me trae en Navidad mi regalo, yo soy feliz. Si no me lo trae, no soy feliz. Dios quiere que tú le ames bajo toda circunstancia o situación de la vida. Así mismo, cuando nació Alondra y cuando nació nuestra princesa Daniela, dimos gracias al Señor, porque entonces aquella tristeza se convirtió en una gran bendición. Dios no te va a dejar en la oscuridad. Ese no es el propósito de Dios. Dios brega de muchas maneras. Yo sé que tú has pasado cosas bien difíciles y que uno no las entiende. Yo veo a mi sobrina bella aquí. Ella, ya miren, mi sobrina, esa muchacha linda que tiene a ese galán al lado de novio. Fueron muchos años de soledad y tristeza. Ella vivía aquí atrás, allá atrás. Y muchas noches que tuvo que haber llorado. Y no había perspectivas de nada, ni sueños, ni ilusiones. Vivir día a día. Pero siguió y siguió. Y un día Dios abrió una puerta. Dios tocó un corazón. Dios le dio una. Se puso a estudiar, se hizo psicóloga. Ahora hace poquito se graduó. Y entonces, entre todos los marchantes guapos, le mandó el más guapo de la esquina. Gloria a Dios. Muchacho bueno. ¿Cómo un Dios cambió una noche oscura en una gran bendición? Pero hay una situación que es importante. Tú no puedes dejar que tu soledad se arrope en tu alma. Por eso es que hay tanta gente en las iglesias deprimida, entristecida, sin gozo, sin dirección. Usted los ve que, Dios mío, parecen cadáveres caminando. Porque el momento de la oscuridad no les sirvió para entrar a un camino nuevo, sino que se metieron dentro de ese lugar. Y yo quiero hablarte hoy a ti, porque como te dije, lo más importante que Dios quiere es que tú lo ames. Y aunque sea duro, porque sé que es duro aceptar lo que es el silencio de Dios, oiga lo que le voy a decir ahora. Dios no te mantiene en la oscuridad. Tú mantienes a Dios en tu oscuridad. Son 2 cosas bien diferentes. El propósito de Dios es que la noche se acabe rápido. ¿Cuándo usted ha visto que una noche dure más de 12 horas? No puede, porque rápido va a salir un rayo de la mañana y algo va a resplandecer. Pero tú has decidido en tu dolor, no, porque lo que yo quería era eso. El otro día estaba riéndome porque una hermana me escribió. Me dijo: pastor, Dios es poderoso. Y yo: sí, mi amor. Dios hace cualquier cosa. Sí, mi amor. Ah, pues estoy orando bien. Porque hay un muchacho que no me quiere. Y yo le dije a Dios: pon lo que me quiera. Y
Hay como un poquito de confusión en tu oración, porque Dios no obra así. Porque si ese muchacho no es para ti, por más que le busque la vuelta, no, y Dios no te lo va a enviar, porque si te lo da, lo que vas a sufrir te va a ser tan grande. Por eso es que Dios te lleva 40 años por otro lado. Por eso es que no acaba de llegar esa persona, porque todavía tú tienes la oscuridad dentro de ti. Fue tu decisión. Eres tú quien decide cuándo se termina esa oscuridad. Ah, no, yo no sé si te lo dije a ti. No, yo no sé si es verdad. Yo voy a adorar a Dios si me da, amén. Y si no me da, amén. Yo no vine aquí a la iglesia por panes y peces. Yo vine a buscar a un Dios que me ama en mi prueba, a un Dios que me levanta en mi dolor, a un Dios que me da fuerzas nuevas. Yo sé, pastor, esta prédica no está fácil de tragar. Pues tráguela, hermano. El domingo brincamos, saltamos, corrimos, hicimos de todo, nos sentimos tan gozosos. Pero hay una realidad. Hay que vivir los tiempos de oscuridad. Hay que vivir los momentos donde todo se tranca, donde las cosas no te salen bien. Y para pasar por eso, hay muchos valles, pero yo quisiera darte, quizás te dé dos hoy. Te voy a dar un valle maravilloso. Vamos al primero de esos valles. Vaya conmigo al Salmo 84 y busque conmigo el verso 5 y el verso 6. Salmo 84. Mire lo que dice el Salmo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Te voy a dar el primer valle que tú vas a pasar. A los que tienen 2 semanas en la iglesia, que son nuevos, recién convertidos, ese valle tú lo vas a vivir. ¿Cómo? Sí. A los que tienen 30 años, a lo mejor vas a pasar por él 3 o 4 veces. El valle de lágrimas es un valle de sufrimiento. Es un valle donde hay dolor. Es un valle donde te dan una mala noticia. Es un valle donde la angustia llega. Es un valle donde lo que menos tú te esperabas te ocurre a ti. Y tú dices, Dios, pero te olvidaste de mí. No, Dios nunca, te lo repito, nunca se olvida de ti. Él está actuando detrás de las cortinas. Él se está moviendo en este valle de dolor. Pero fíjate, póngame el verso 6 otra vez si es tan amable. Como en el verso 6, el salmista dice bien claro, hay algo que ocurre en este valle. Es que la gente que lo atraviesa en victoria, lo cambian en fuente, lo cambian en bendición, lo cambian en gozo. Te puedo dar un secreto. Hay gente que pagaría por este secreto, ¿sabes? Y yo te lo voy a dar por la misma ofrenda que diste ahorita. Mi alma alaba. No entendió el chiste. Ay, Dios mío, Jesús. El secreto de este momento, cuando uno pasa el valle, se llama contentamiento. Yo no dije alegría, ni gozo, ni felicidad, ni que estoy a... No, yo te dije, ¿y qué es eso de contentamiento? Estar feliz con lo que tienes. Ay, 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 ay. ¿Dónde está la gente que puede levantarse hoy y decir, Dios, estoy feliz con lo que me has dado, aunque estoy esperando que vengan bendiciones? Estoy feliz porque tengo vida, estoy de pie y sigo luchando. ¿Alguien dijo amén? Necesito que usted entienda esto, hermano. El mundo tiene un concepto de la felicidad. Por ejemplo, ¿qué piensa el mundo que es la felicidad? Bad Bunny. Bad Bunny tiene que ser feliz. Ese hombre, muchacho, y llena un coliseo. Y ese hombre tiene un Bugatti. ¿Usted sabe lo que es un Bugatti? Ya ha hecho un carro que vale 3 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto cuesta cambiarle el aceite a un Bugatti? 30 mil dólares. Cambiar el aceite. Yo no lo quiero ni regalado, mi alma alaba. No me imagino si se le explota una goma, no me imagino. De verdad, esa es la felicidad.
decir cuanto te da la gana, malas palabras, insultar a la mujer. Porque yo, porque no, 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 bonito. Gato, tírate, gato, tírate. Es eso. Decirle a la juventud, haz lo que te dé la gana. Maldice, vive, métete la droga que te dé la gana. Acuéstate con quien tú quieras. Es tu vida, es tu derecho. Haz con tu vida lo que te dé la gana. El primer mandamiento de Satanás es: haz lo que te dé la gana. Pero fíjense cómo el mundo lo pone. Ahora hay otro artista ahí muy famoso que van a explotar. No voy a. He dicho nombre yo. No voy a decir nombre. Pero ya está saliendo a la luz porque mucha gente sabe esas cosas que ocurren con ese otro artista. Y lo tienen callado porque no, muchacho. Y él tiene una imagen maravillosa. La felicidad no es eso, hermano. La felicidad no es que tú tengas mucho más. Porque tú puedes tener 100 millones de dólares. ¿Y cuánto puedes gastar en un día? ¿Un millón? ¿Dos? Por mejor que te comas una comida, no te va a costar más de 10 mil pesos. A menos que vayas a un restaurante de eso. Hay un hombre que corta carne. Yo no sé el nombre, que tira así las. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha visto a ese hombre? Sí, tú pides allí un hamburger y te vale, creo que $200 un hamburger. Y es que tendrá este con la cosa esa. Pero yo quisiera hacerte una pregunta. Y necesito que la medites hoy. Medítala un momento. De verdad, hoy. ¿Tú estás feliz con lo que tienes? Con lo que tenga. O sea, todos tenemos planes, ¿sí o no? Todos tenemos planes. Y todos tenemos sueños, ¿sí o no? Todos tenemos. Claro, yo quiero una vacación, tú quieres una vacación, tú quieres. Todo es bueno. Yo no te estoy diciendo que eso sea malo. Pero el secreto de cambiar el valle de lágrimas en una fuente es estar feliz con lo que Dios me ha dado hoy. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Tengo que vivir el momento. Muchos de nosotros estamos perdiendo la vida. Y cuando te llegue el momento de darte cuenta, ya no tendrás la fuerza. Usted nunca ha ido a un crucero, hermano. ¿Cuántos han ido en crucero aquí? ¿Usted no se ha dado cuenta cuántos viejitos en silla de ruedas con tanques de oxígeno? Así. O sea, entonces lo ponen a mirar por la borda, que yo creo como que alguien lo va a empujar ya mismo. ¿Tú entiendes? Tú le preguntas, dejaron su vida. Dejaron su vida trabajando, matándose, haciendo de todo. Y no disfrutaron el día. Tú no disfrutaste. Esta mañana, mire, yo estoy en el baño afeitándome y de momento veo una cosa amorfa así cerca. Era mi hija Daniela. Se me queda mirando porque yo tenía el fondo. Se me queda así mirando. Y de momento me hace así. Me agarró la cara, me hizo así. Me lo pasó por aquí, me lo pasó por aquí, me lo pasó por aquí. Y yo dije, gracias, mi amor. Y se rió y se fue. ¡Qué tesoro! ¡Qué bendición yo poder tener una mañana con mi beba! 5 minutos maravillosos. Que yo no sé si ella los olvidará. Yo nunca los olvidaré. Fue un momento especial que Dios me regaló. Y tú tienes a alguien cerca y le has mostrado cariño. Yo te regalo el phone, tíraselo en la cara. Haz algo para poder cambiar esas tristezas que tiene y esa depresión. A mí me sigue escribiendo gente que estoy deprimido, que no sé qué hacer. Pues vive el día de hoy. El día de hoy fue el que Dios hizo. ¿Sabía usted que cuando usted vaya al cielo, Dios le va a decir: ¿y qué usted hizo el día 10? Hoy estamos a 10 o a 11, ¿a cuánto estamos? ¿Y usted hizo el día 10 de julio, ese domingo que te regalé para que hubiera una bendición en tu vida? ¿Qué hiciste para que tu valle fuera cambiado en un valle de bendición? ¿O viviste amargado, entristecido? Cambia tu desierto y conviértelo en un valle de fuentes vivas. ¿De verdad que va a alabar a Dios conmigo hoy? Dar gracias. Dar gracias. Yo tengo hoy por qué celebrar. ¿Tú tienes hoy por qué celebrar? Por lo que tengo. Por lo que Dios me ha dado. Entonces estos días he bajado casi 11 libras. Estoy que ni soporto. Sin levantar peso. No.
Dono un poquito. Tenemos que dar las gracias. Ayer yo pasé una tarde con mi papá y mi mamá y mi esposa. Maravillosa tarde. Nos reímos, bromeamos. Fue un momento especial. Los tengo vivos. Están conmigo. Podemos hablar. Eso se llama contentamiento. Pero entonces usted no se fue con su esposo, con su esposa sola. No, estábamos allí y lo pasamos. Vamos cada dos semanas, ¿verdad? Y lo pasamos también. Y mi papá se ríe, yo me río, hacemos chistes, relajamos. De momento siempre por alguna razón lloramos. Algo pasa, pero es como de recuerdo de las cosas, de lo que hemos vivido, de las cosas que hemos pasado. Y yo le decía a Dios, cuando yo me iba, decía: Dios, gracias. En una que me fui, ya iba a mitad de camino, y mi papá me llamó: mira, dejaste esto, mijo. Y cuando viramos para atrás, tuve que virar para atrás. Mi papá allí estaba, mire, esperándome para entregarme. Esa imagen se me quedó en la mente. Ver a mi viejito allí afuera esperando para entregarme lo que se me había olvidado. Son momentos gloriosos. Yo no sé si tú puedas entender cuántas bendiciones te ha dado Dios. Y hoy levantarte y decirle: Dios, gracias de corazón. Mi iglesia puede dar gracias de corazón a Dios hoy. ¿Cuántos aquí alaban a Dios por el contentamiento de este día? Por lo que Dios ha hecho a pesar de la prueba, a pesar de la batalla, a pesar de la noche oscura. Si usted lo entendió, entonces permítame ir al final, al segundo valle. Y este no es tan bueno, pero también hay que pasar por él. Ezequiel 37, verso 1 y verso 2. Ezequiel 37, verso 1 y verso 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto estaban secos en gran manera. Ese lugar, escúcheme bien, se llama el Valle de los Huesos Secos. Ese segundo valle tú visitarás en esta vida, en algún momento lo vas a visitar. Extrañamente tendrás que pasar por ese lugar, que son sitios no de muerte, sino sitios donde Dios nos lleva aunque nos duela. Sitio donde Dios nos lleva aunque nos duela. Y es difícil pasar. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago en este lugar? ¿Cómo puedo? ¿Por qué Dios me trajo aquí? Un vaso de huesos secos, una quiebra económica, una falta de dinero. Un valle de huesos secos es un rompimiento de una relación en la que tú tenías muchas esperanzas, sueños, ilusiones. Un valle de huesos secos, sentirte inútil en una cama, no poder levantarte, tener que depender de otras personas cuando tú siempre fuiste independiente y querías hacer tu vida. ¿Podrán vivir esos huesos? ¿Podrán vivir esos huesos que tú tienes que hoy pasar? Mire el verso 3 lo que dice. En el verso 3 dice: y me digo, Dios dijo, ¿verdad? Hijo de hombre, estos huesos vivirán. Y yo le dije: bueno, Señor, eso lo sabes tú. Yo te voy a hacer una pregunta hoy. Ese hijo tuyo que te ha salido tan rebelde y que tú dices: Dios, ¿por qué no acaba de entender lo que está pasando en su vida? ¿Por qué no acaba de comprender que tú lo llamas? Eso se llama un valle de huesos secos. Eso se llama un lugar de sufrimiento, de dolor y de desesperación. Y yo te pido hoy que tú entiendas, iglesia, cada sitio de esos que te ha tocado vivir tiene un gran propósito. ¿Tú crees que Dios puede cambiar a tu marido? Alguien dijo amén bajito. Amén. ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu escasez en abundancia, iglesia? Ah, pero hay que hacer algo, iglesia. ¿Qué hay que hacer, iglesia? Vamos a ver el verso 7 hasta el 10. Necesito que usted vea conmigo. Verso 7 hasta el 10.
profeticé. Iglesia, póngase de pie un momento. Yo necesito que hagamos algo hoy. Profetiza. Profetiza. Tengo una visita aquí hoy. Profetiza. Mira, profetiza. Estoy hoy nervioso, ¿sabes? Ay, no, no, man. No, no. Ya se fue, ya se fue. Él le gusta la música. Es el único lagarto cristiano que hay aquí. Necesito que hoy todos los que estén pasando una prueba, podría haber manos de los que estén pasando una prueba, escúcheme, porque ahora usted va a profetizar. No, 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 no. Yo no sé si me vas a entender ahora. Si tú profetizas, tus huesos secos tomarán vida. Tus huesos secos empezarán a recibir bendición. Tus huesos secos hará a Dios que se muevan de manera especial. Tú y yo lo sabemos. Mi Dios, así eres. Vamos, dígase en iglesia. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Necesito que escuche ahora lo que Dios te va a decir. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Siempre estás obrando. Otra vez, otra vez. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sí, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Oh, oh, oh. Siempre estás obrando. Ponme otra vez en la que te dije del verso 7 al 10 del libro Ezequiel. Mire, yo profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Verso 8, cámbialo. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había todavía espíritu. Verso 9, y dice: profetízale al espíritu. Dígale a alguien: profetiza. Lo que está mal va a cambiar. De esa noche oscura tú vas a salir. No mantengas aunque a Dios no dentro de tu noche oscura. Profetiza. No, cántalo, iglesia, cántalo, cántalo. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Otra vez. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás cobrando. Escúchame, iglesia. Es necesario que tú no te vayas del templo hoy sin profetizarle a todo lo que está mal en tu vida. El Espíritu me trajo. Hay gente en tu templo, y desde anoche vengo con esta carga, que están viviendo noches oscuras, que todo lo que tenían de planes les cambió y no entienden que Dios los está llevando para cambiar ese lugar de oscuridad en un lugar de bendición. Pero tu silencio, tu depresión, tu quedarte callado no le ha permitido a Dios, porque Dios honra la fe. Y usted tiene que hoy levantarse con autoridad y decir: se acabó ya, el luto se fue, voy a vivir con contentamiento, voy a vivir. Aunque no pueda ver, dígalo, iglesia, dígalo. Siempre estás sobrando. Oh, sí, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso. Abres camino, por ahí viene tu milagro. Cumples promesas, luz. Por ahí viene tu milagro. Por ahí viene tu milagro. Mi Dios, así eres. De nuevo, tú. Vamos, dígaselo al Señor. Tú eres Dios milagroso. Milagroso,
abres camino. Tú eres Dios, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a hacer la locura, hermano. Los que quieran profetizarle a su problema, vénganse acá conmigo un momentito. Vamos a hacer una, vamos a tirar aquí en el nombre de Jesús, que se rompa toda mentira que el diablo ha lanzado sobre esa angustia que tú estás viviendo, sobre esa enfermedad, sobre ese dolor, sobre esa batalla. Véngase para acá, que vamos a hacer una oración de clamar y le vamos a profetizar. Eres tú quien tiene que profetizar. Yo le profetizo a mi problema. Tú le tienes que profetizar a tu problema, porque Dios está obrando, Él está obrando. Dígaselo. Aunque no pueda ver, estás obrando. Yo lo creo, Dios. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Yo lo sé. Siempre estás obrando. Sí. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Sí, Señor. Siempre estás obrando. Ahora vamos a hacer esa oración. Le dije desde que empezó el culto, ahorita, hace como hora y media, dos horas atrás, que había una presencia extraña. El Espíritu Santo se estaba moviendo de una forma rara. Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí hoy? Y es que viene a cambiar tu noche en un nuevo amanecer. Viene a cambiar ese problema. No, dígale al de al lado. Él viene a cambiar ese problema. Él viene a traerte una nueva esperanza, una nueva bendición. Pero necesito algo, y no lo puedo hacer yo por ti. Tienes tú que profetizar. Ahora tú, yo quiero que tú te metas con el Señor. Mira, si es posible, cierra hasta los ojos. Y tienes que profetizarle a tu problema. Tienes que hablarle a esa enfermedad ahora. Tienes que hablarle a esa soledad ahora. Tienes que hablarle a esa angustia que vive, a esa situación económica, a esa depresión que no se te acaba de ir ahora. Tienes que tomar la decisión definitivamente de que esos huesos secos tomen vida. No sabemos por qué Dios nos llevó allí, pero sabemos por qué Él lo va a hacer, para cambiar esta noche oscura en una bendición. Si usted está listo conmigo, cuando yo cuente tres, usted va a profetizar. Va a profetizar a su problema. Háblelo con nombre. Si es un hijo, si es un matrimonio, si es un problema en su trabajo, hágalo con autoridad. Porque yo te digo, mire, Dios me ha hablado de este segundo semestre como un segundo semestre maravilloso, donde van a ocurrir cosas grandes por la fe, por la oración de los viernes, por lo que estamos sembrando. Él va a cumplir su obra, pero necesito que tú lo profetices. Cuando yo cuente tres, tú lo haces. Si lo quieres hacer gritado, si lo quieres hacer tú, no sé, pero profetiza. A la una, a las dos y a las tres. Padre, en el nombre de Jesús, profetizamos a nuestro problema. Dígale a Dios. Dígale ahora cuál es ese problema. Dígale cómo se llama ese problema. Hágalo usted con voz alta, clara y sensible. Este es mi problema, este es mi dolor, y yo le profetizo hoy en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que los huesos secos toman vida, que el problema se acaba, que voy a ver tu gloria, que voy a ver tu bendición, que todo esto que ha sido sufrimiento termina ya en mi vida. No vas a vivir, Señor, más en mi oscuridad. Llene la luz nueva sobre mí, y esa luz traerá bendición. Yo lo creo. Aleluya, aleluya. Vamos, iglesia, dígaselo junto. Aunque no pueda ver, está sobrando. Yo lo sé. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Sí, Señor. Siempre estás sobrando. Oh. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Escúcheme. Yo sé que es medio loco lo que le voy a decir, pero una señal del cielo viene esta semana, la vas a ver.
es una señal del cielo. Si tiene que temblar la tierra, va a temblar la tierra. Si tiene que haber fuerte, va a haber fuerte. Pero Dios te va a mostrar hoy que lo que Él dijo que va a ocurrir, va a ocurrir. Si tú lo profetizaste y lo creíste, es tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, esta gente está llena de fe, papá. Esta gente tiene la mente clara de que la luz ha llegado sobre su vida y que no van a estar más en oscuridad. Que se acabó la depresión, que se acabó la tristeza y se terminó el dolor. Declaramos ahora que los hijos tuyos reciben del cielo. Alaba iglesia, alaba Luidero. Envío. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. De nuevo, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. ¡Aleluya! Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Amén. Siempre estás. Diga conmigo en voz alta y firme: Señor Jesús, esta palabra es mía. Y he profetizado a mi dolor, a mi oscuridad y a mi prueba. Y yo con mis ojos veré este año la contestación. Porque tú traes luz a mi oscuridad. Me declaro en bendición, agarrando esta promesa. Cristo, entra en mi corazón. Sana mi herida, perdona mi pecado. Y hoy te acepto como mi rey y mi salvador. Si usted le puede dar el mejor aplauso a Dios, déselo grande.